Es que a mí me contaba mi abuelo que por estas tierras aparecía la Llorona. Muchachos, yo les puedo jurar que esto es una bruja. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¡Claro que sí! Es historia, es interesante. La Llorona aparecía por acá y eso lo asustaban a uno. Anda diciendo que hace tiempo una enfermera se les aparece en la carretera. Dicen que no tiene cara. ¡Se la dije! ¡Vámonos temprano! ¡La vio! ¡Vio lo mismo que yo! ¡No tenía cara! Enfermera, don Ezequiel, yo no soy doctora. Es que usted tiene más cara, doctora, que todos esos paliduchos vagabundos que andan por acá. Nunca tienen tiempo para venirlo a visitar a uno. Eso no pasa en realidad, ¿verdad? Ay, mi nieto, eso es historia nada más. ¡Vamos! Ver, abuelo, recojo esto. ¿Dónde están mis hijos? Abuelo, ¿usted qué sabe tanto? ¿No conoce la historia del duende? Sí, mijo. El duende es un demonio. Y cuando se enamora es difícil desterrarlo. ¿Quién es el gracioso que me está escondiendo la ropa otra vez? ¿Qué tanto tiempo usted la pasa con Eusebio metido en el monte? Compadrito, cazando, parece que descansamos unos días seguidos. Ah, ya, ¿no, compa? ¿Y la comadre Gladys? Pues yo me imagino que tuvo que llegar al rancho. Un compadre, no me le ando a dar sola por ahí. Mire lo que están diciendo de esa tal Madre Monte, compa, que se aparece y se lleva a la gente. Bueno, compa, después de saber todo lo que sabe, se va a volver a meter al monte. Compadrito, la necesidad tiene cara de perro. Voy y vuelvo para que terminemos lo que tenemos pendiente. No, compa, es tu decisión. No quiero que me toque. ¿Lo que pasa? ¿Por qué? No me diga que acaso ahora fue que le dio remordimiento. No es remordimiento, Hernando. ¿Sabe qué pasaría si Gerardo nos llega a encontrar? ¡Nos mataría a los dos! ¡Suéltame, Gerardo! Cuente, ¿qué es lo que están hablando de mí en el pueblo? A ver. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Silvia, así es como me paga. ¿Sabe qué? Salga, papá. No vaya. Alma bendita la de este pobre hombre. Murió por andar de enamorado. Oye, Milton, ¿a ti cómo se te ocurre mandarme por allá sola? Ajá, que está saliendo el Mohán y que se está llevando a las mujeres. Mira, Celina, tú saliste de chiquita, pero no de pendeja. Dicen las malas lenguas y la mía, que lo repite. No me crean, a mí no me crean. Que ese es el espíritu del compadre Alirio, en busca de su rosario.